Es la hora de ver y oír a las estrellas de la tremenda corte. Con Leopoldo Fernández, Tres Patines. Aníbal de Mar, el tremendo juez. Norma Zúñiga, Luz María Nananina. Florencio Castelló, Rudecindo Caldeiro y Escoviña, alias El Curro. Productor ejecutivo, Jesús Alvarillo. Dirección, Sergio Peña. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas, secretario. Buenas, señor juez. ¿Cómo se encuentra usted hoy? Hoy fui al médico para que me hiciera un chequeo. ¿Y cómo lo encontró? Me dice que tengo el pulso normal, el hígado normal, el estómago normal y el metabolismo normal. En fin, que todo lo tengo normal. Entonces, ¿está usted completamente bien? Ah, estoy hecho tierra igual que siempre. ¿En qué quedamos? ¿No dice que el médico lo encontró todo normal? Sí, porque eso es lo normal en mí, estar hecho tierra. Señor juez, usted está así porque le da la gana. ¿Por qué no se va usted a que lo vean los hermanos Mayo? Venga, que a los hermanos Mayo no se murieron ya. Por eso, en cuanto usted se reúna con ellos, se le quitan todas las dolencias. Verdad que sí. Pero mire, vaya usted por delante para que vaya alumbrando el camino. No sea así. Hágase ese vuelo a ciegas que el radar lo lleva. Póngase 20 pesos de multa por querer que su juez se muera. Y dígame qué caso tenemos para hoy. Tres patines y un licenciado que vienen acusados por hacer un testamento falso en beneficio de ambos. Y en perjuicio de los verdaderos interesados, ¿verdad? Efectivamente, señor juez. Llame a los complicados en ese testamenticidio. Enseguida. ¡Lolita Cardenas! Tenga la bondad de pasar por allí. Con gusto, señor juez. Siga llamando, secretario. ¡Emerenciana Trigo Verde! ¿Dónde viste? Pase por aquí, párese allí con la señorita. ¿Sigue llamando? ¡Hipólito Carodeguas! Presente. Párese allí, señor. Sigue llamando, secretario. ¡Licenciado Macario Maca la Cachimba! Ahora en colega. Párese ahí. Siga llamando, secretario. ¡José Candelario Tres Patines! Para mí ha sido una gran satisfacción poderlos saludar a todos reunidos. Muchísimas gracias. Sí. Secretario. Señor juez. Póngale 25 pesos de multa a Tres Patines por esa satisfacción. No es para tanto, no es para tanto. No es para tanto, sí, que es muy poco. Póngale 25 más, está bien ahora. No, pero yo lo... para la... Póngale 25 más, está bien ahora, son 75. Me planto ahí, me planto ahí. A ver, secretario, dígame quiénes son los acusados. El señor José Candelario y el Maca la Cachimba. ¿Qué fue lo que sucedió, doña Merenciana? Pues verá usted, señor, que el señor Tres Patines y ese licenciado se aprovecharon de mi pobre hermano, que estaba en artículo de muerte, y lo obligaron a firmar un testamento que solamente los beneficiaba a ellos. ¿Pero cómo fue que ustedes permitieron eso? Mire, señor juez, es que era tan grande nuestro dolor que no nos dimos cuenta de nada. Bueno, ¿y cuando ustedes se enteraron qué fue lo que pasó? Bueno, pues, que el hecho estaba ya consumado. Ajá. Mire, anciana. Emerenciana. Mi nombre es Emerenciana. Yo lo sé, pero es que yo le digo mire, anciana, porque quiero hacerle una pregunta a usted. ¿A usted? Si en el transcurso de la vida... ¿Qué transcurso? Si en el transcurso de ¿qué la... ¿Qué transcurso de la vida? Si en el transcurso de la vida... Señor, está bien, señor Tres Patines. Está bien, síguelo. No, no,
No, si a mí, yo estoy contento con que usted me mande a callar. Señor Tres Patines no quiere que yo lo interrumpa. Para que él siga hablando, póngale 100 pesos de multa. Está bien. Siga hablando. Ahora sí, porque lo he pagado. Siga hablando. El transcurso de la... Póngale 100 pesos más. Siga hablando. Siga hablando. No quiere hablar. No, me cuesta demasiado dinero. Tú eres más caro que los telegramas. Eres más caro que los telegramas. Bueno. El único que tiene derecho a preguntar aquí soy yo. ¿Está bien? Pero tú sabes qué es lo que pasa, es que la doña esta está mintiendo más que una yegua desbocada. ¡Hipólito! ¡Pero tú no estás oyendo que le están llamando a mamá yegua desbocada! ¿Yegua desbocada? ¡Sí! Bueno, déjala que corra hasta que se canse. Bueno, me hacen el favor, me cierran el hipódromo ese. O lo mando a todo para la caballeriza. Digo, no, para el calabozo. Y usted, Macalacachimba, dígame algo. Bueno, yo fui llamado por este joven para hacer el testamento motivo de este juicio. Ah, pero ellos aceptaron el documento como bueno. Hubo sus protestas. Ah. Porque una cosa piensa el que está vivo y otra el que se va a morir. Bueno, y dígame qué es lo que piensa el que está vivo. Pues en seguir viviendo. Sí. ¿Y qué piensa el que se va a morir? ¿Qué te pasa? Me pregunta de loco esta. ¿Qué te pasa? ¿Cómo pregunta de loco? ¿Qué va a pensar el que se va a morir? Que se le está acabando la batería y ya está. Y después que se muere, ya no piensa más nada. Porque le falta el audio y el video, que es la vida de la vida. El transcurso de la vida. Póngale 100 pesos más de multa acá. A mí, yo quisiera que usted estuviera hablando toda la noche. Padre, en ese bocadillo me ha comprado una cantidad de trabajo, la chica. ¿Quién fue el que le dio a usted cuchara en este banquete? No me han dado cuchara en el banquete, lo que me han dado es vela en el entierro, chico. Póngale 50 pesos más de multa por eso. ¿Sí? ¿Eh? Para que usted pueda despedir el duelo. Está bien, no hay problema por eso, chico. Bueno, usted, señor Hipólito, ¿qué lazos familiares le unían a usted con el cadáver? Fue mi tío, que Dios lo tenga donde mejor le convenga. Ajá. ¿Y a usted, Lolita? Bueno, él también era mi tío, señor juez. Hipólito y yo somos hermanos. ¿Y qué parentesco era el suyo con el muerto, Merenciana? Hermana del finado. Yo soy la madre de estas dos bellas criaturas que está usted viendo. Dos bellas criaturas. ¿Quién lo mejor? El muchacho y la doña. Aquel y este. En el transcurso de la vida hay que tener siempre... 100 pesos más de multa. ¡Qué gracia me hace a mí el transcurso este de la vida! ¡Siga! No, está bien, yo no... ¡Siga! Oiga, me decía, es que yo no sé... ¡Siga! No, está bien, no hay problema por eso. Lo que te quiero decir es que el que está vivo... ¡Cien! No, más nada. Usted hoy aquí, sí, va a pagar por mucho tiempo. Sí, porque ese transcurso de la vida no se lo aguanto yo a usted. Sí, está bien, yo sé. Yo quiero interrogarlo a ustedes minuciosamente. Sí. Porque quiero empaparme bien de lo ocurrido. Sí. ¿Te me entiendes? Para así poder dictaminar un fallo justo. Eficiente. Querido para nada.
bueno, es de la familia y hay que sentirlo, mamá. Claro, pobre Mamerto. Se va y nos deja solitas en este mundo. Bueno, solita no, mamá. No queda Hipólito. Hipólito, tu hermano no sirve para nada. Ay, no digan eso, mamá. Si él es bueno, tiene su cosita, pero es bueno. Ánimo, valor y miedo. Tío Mamerto, en este preciso instante, acaba de recoger el petate para iniciar su viaje al más allá. ¡Ay, se va y me deja! ¡Será mi tío sin una queja! ¡No, ya está bien! Lo que tengo que darles a ustedes una mala noticia. ¿Peor que la de su muerte? Sí, para nosotros sí. Quiero hacerles saber a ustedes que tío Mamerto dejó en el banco $50,000. Pero bueno, ¿eso es una buena noticia? Al parecer. Ahora viene la dolorosa. Tío no quiso hacer testamento para no dejarnos la herencia. Sí, pero bueno, como quiera que sea, este dinero nos pertenece de todas maneras. No, no lo creas así, porque como murió soltero, el gobierno se encargará de incautar todo el dinero. Pero tú no pudiste convencer a esa sinvergüenza para que hiciera testamento a nuestro favor. Yo hice cuanto pude. Esta madrugada tuvo una pequeña reacción de mejoría. Entonces, yo aproveché para decirle: tío Mamerto, haga testamento y lláganos sus herederos. Después de todo, somos la única familia que le queda. Bueno, ¿y qué te contestó? Me miró, guiñó un ojo maliciosamente y me dijo: de eso nada, monada. El que quiera comer pescado, que se moje los zapatos. Y no te dijo más nada. No hablo más nada hasta ahorita que canto. ¿Cómo que cantó? Cantó el último cuplé y se viró para la pared. Bueno, hay que avisarle a una funeraria. Sí, hay que salir de ese muertecito lo antes posible. Buenos días. ¡Cosa más grande, chico! El señor se parece mucho a tío Mamerto. ¿Y no es tío? No, es el lechero. ¡El lechero, chico! Que me mandaron ahora para el barrio este. Porque resulta que el otro repartidor está de vacaciones. Con el descanso retribuido que le da la empresa, chico. Sí. ¿Todo mamá está vivo? ¿Qué? ¿Hay algún problema? No me llevas nada. Por mi madre que no me llevaba nada de aquí. Sí, tío, me ¿hay algún problema conmigo? ¿Hay algún problema? No, ninguno. Sí, yo me voy, me voy. No. ¿Sabe usted? Sí. Es que en este preciso momento... Sí. Acabamos de perder un tipo. ¡Oh, mi señor! Vamos a meterle minuto de silencio al padre. Ya pasó. De verdad que los acompaño en sus sentimientos. Gracias. A pesar de que a cualquiera se le muere un tío. No me llore ahí arriba. Señorita, para mí ha sido una gran noticia la muerte de tu padre. Pero ¿qué se va a hacer en la vida? Me dice. Es que se nota que ella es la más compungida, de verdad. Así que ya usted sabe. No, es la misma cara de mi hermano Mamerto. Sí, ¿verdad? Sí, se me acaba de ocurrir una idea extraordinaria. Ahorita verás. Oiga, lechero. Espérate, chico. Date tranquilo, chico. El asuntito este le interesa. A ver. ¿Está interesado? No, el que yo le voy a decir le interesa más que... ¿Ah, sí? A ver, ¿qué es lo que es? Oiga, ¿a usted le gustaría ser tío de nosotros? Mentira tuya, chico. No, no, mentira.
de formar parte de la familia, soy capaz de entrar de cuñado tuyo. Mira cómo. Tío, tío, nada más. Tenga la bondad. No, yo sigo, ¿qué va? Siéntese. Y es que con el calor que hay, 41 grados, se precipita el recipiente. Y larga la tapa. Pero eso en un segundo, mi hermano le va a checar. El asunto es este. Sí. Nosotros queremos que usted se haga pasar por nuestro tío recientemente fallecido. ¿Cómo? ¿Yo seré muerto? ¡Está loco! Murió dejando en el banco 50 mil dólares. Sí. Y no hizo testamento. ¡Qué vaya! Mire usted, y nosotros necesitamos que usted se haga pasar por él en estado agonizante. Sí, mire, mire usted, un momentito, hija, permíteme. Sí, mamá. Sí. Llamamos a un notario. Sí. Se hace un testamento dejando a nuestro favor todos los bienes. Sí, claro, yo sé. La cosa se trata de hacer un testamento falso, nada más que eso, señor. Ah, ya, un testamento falso. Claro, sí. Falso. Yo me pongo en estado lumbarizante. Agonizante. Agonizante, sí, claro. Bueno, ven acá. ¿Y qué cantidad de dinero tenía él y en qué banco? Bueno, por un balance que yo le di, ¿sí? tenía 50 mil dólares en el Banco Meridional del Oeste. ¿50 mil? ¡50 mil dólares! ¡Qué exagerado! No, yo me voy a... No. Bueno, está bien, ya yo me doy cuenta, eso es hacer un testamento falso. Yo paso por el moribundo, el Tenorio viene. ¿Qué Tenorio, señor? No, que no viene. No, notario. El notario. Notario. Ok, está bien. Bueno, ven acá. ¿Y qué llevo? Porque la vida es la vida. Sí, y todo claro. Hay que compensarlo en la vida. Claro. ¿Qué llevo yo en la jugada esta? No. Una buena tajada, ¿eh? Sí. Sí. Le vamos a regalar. Sí. 4 vacas de raza pura. Sí. Para que reforce su lechería. Me van a tumbar con cuatro vacas. ¿Pero qué más quiere, compadre? No, está bien, 4 vacas, sí, está bien, no hay problema. Yo soy el moribundo. Ya está, sí. ¿De veras? Sí. Pues, yo en este momento voy por el compañero. Señor, ahora usted se acuesta. Usted se acuesta, señor. ¿A qué me voy a acostar? Y te digo que se acueste como si fuera el moribundo, señor. No, pero sí que no tengo ni fiebre ni nada. Señor, pero le digo yo que se acueste, sí. Sí, qué barbaridad, sí. Ahí, señor. Voy a poner estos brazos aquí. Sí. Su col... A ver, su almohadita aquí. Ajá. Se sienta acá. Ahora lo vamos a tapar con esta sábana. Sí. Y mire, y ahora usted se queja como si de verdad estuviera muriéndose, ¿eh? Sí, claro. No me quitan los zapatos, voy a morir con los zapatos. No se le ve, ratito. ¿Pero qué? ¿Que sea? Ay, sobrina, lo que siento es morirme y dejarte solita en este mundo. Pero a mí también me deja sola. Te quiero llevar contigo, Óyeme, hijita, no te arrimes tanto. ¿Sí? ¿Te va a pegar la enfermedad? No, tengas cuidado, mamá. Mamá, ven acá y dime una cosa, ¿de dónde sacaste esta sábana? Ay. ¿De dónde ha de ser si la quité al difunto? No. Ustedes tienen que tapar. Yo quiero morir de tapado. Tienen que tapar. A ver, María. Mira el notario ahí, señor. Pase por aquí, señor notario. Venga la boca. Pase por aquí. Pase. Sí, es por aquí. Muchas gracias. Buenas noches. No estaba el doctor Vallejo, pero me encontré aquí con el señor, que también es notario. Macario Maca la Cachimba, a sus órdenes. Dio la casualidad que estaba yo esperando al licenciado Vallejo. Se presentó el joven y me hizo saber de la premura por la gravedad del paciente. Figúrese, es que está agonizando y quiere hacer testamento lo antes posible, doctor. ¿Y dónde está el futuro cadáver? Aquí, en el sofá, licenciado. Aquí está, licenciado. Aquí, licenciado. ¿Qué tal se siente, mi amigo? Ay, de lo más bien, doctor, de lo más bien. No le haga caso. Es que de vida, usted sabe,
lira. Imagínese nada más. Esta mañana estaba verde y ahora está amarillo. Amarillo, sí, me he madurado en menos de 3 horas, una cosa. ¿Quiere decirme su nombre? Ya yo estoy empadronado ya. Su nombre para hacer el acta notarial. Ah, el nombre mío es José. ¿Cómo me Mamerto Trigo Verde. Ah, Mamerto Trigo Verde. Me levo el trigo verde. Ay, ¿Tiene usted las escrituras de los bienes que va a dejar a su familia? Bueno, las criaturas son... Escritura. Yo todos los papeles los voto, licenciado. Los voto todos los papeles. Mire, licenciado. Nosotros con el dinero que tiene en el banco, con eso estamos más que satisfechos. Ay. ¿En qué banco tiene el dinero? En un banco que hay frente a la iglesia. Permítame usted. Sí. En el Banco Meridional del Oeste. Meridional del Oeste. Oíste, el Banco ¿Qué cantidad tiene en ese banco, Mamerto? $50,000. Sí, $50,000. Sí, este vio la libreta porque siempre está. Entonces, dígame usted su última voluntad. Bueno, comerme ahí un machacado con huevo. Ya le dije la necesidad. Es que se le va a morir, se le da lo que pide. Está muy grave. ¿O tiene cigarrillo, necesidad? Dígame. Ay, no trajiste nada, no has traído nada, licenciado. Ay, pon ahí que voy a hacer el testamento. A mis queridos sobrinos, Hipofofito, el otro hijo. Hipólito. Y Lolita, que eres tú, ¿verdad? Sí, tío. Y a mi queridísima hermana, Emerenciana. Le dejo la cantidad de $100 a cada uno. ¡Momento! El que me baja al moribundo se muere conmigo. Retírese un poco. Allá. Ustedes también, allá. Rápido, acá. Oye, Mamerto. Sí. Mi nombre es Macario Maca la Cachimba. Sí. A ver qué cosa es lo que puedes hacer por mí. También te voy a ayudar, te voy a dar tu ayudito, sí. Apunta ahí. Al licenciado Macario Maca la Cachimba le dejo $9,700. Se lo dejo a mi amigo del alma, el lechero José Candelario Tres Patines. ¿Pero qué es eso? Así que entre usted y el Macalacachimba le entraron al queso en una forma que no le dejaron a esta gente nada más que la caca. ¿Y cuándo entraron en posesión de la herencia? No hemos entrado todavía, señor juez, porque denunciamos el caso y la policía está investigando. ¿Está investigando? Sí, señor juez. Tome nota, secretario, que voy a dictar sentencia. Tenga esa sentencia. Muy respetables, señores. No quisiera al condenar que tuvieran que pagar lo justo por pecadores. Voy a ver qué les parece. Juguemos al apellido. Y estará un mes recluido el que termine con ese. El le.